Ecuador está para dar un pasito para adelante. Ecuador está para ser un conjunto realmente protagonista. Competir, compitió con todos. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Fútbol 7 Sport. El resultado conocido en el nuevo ciclo de la selección ecuatoriana, en el que jugó un amistoso internacional por la fecha FIFA. Y el resultado fue a favor de la selección de Australia por 3-1. Y la prensa internacional, conformado el panel por un ecuatoriano, un colombiano y argentinos, en los que argumentan apoyar a Ecuador y a su nuevo técnico. Hey crack, suscríbete a este canal, escuchemos lo que dijeron los panelistas internacionales. Tiene que haber estado positivo Ecuador. Que compitió, creo que bastante bien contra un equipo mundialista, un equipo que hizo octavos de final de la Copa del Mundo como Australia, contra un perfil de selección reactiva. Y sobre todo la confirmación de que hay una base de jugadores. Sí. Un equipo que llegó con muchas bajas a este partido y que hace un 11 competitivo con un par de jugadores que para mí destacan todavía. La línea más fuerte es el centro del campo, claramente, ¿no? Caicedo, Cifuentes, Jackson Méndez le da una fortaleza a ese equipo y creo que de ahí se ha agarrado en el último tiempo, independientemente del entrenador. Ahora, el regreso de Ángel Mena debe ser algo positivo, ¿no, Seba? Que tenga una regularidad que quizá no tuvo en el último tiempo. Jugó 0 minutos en la Copa del Mundo, llamativamente, porque si bien no llegaba al 100% en lo físico, prácticamente fue testimonial su Copa del Mundo. Hoy jugó, no tuvo su mejor rendimiento. Hay algo que sí llama la atención, y es que este equipo no juega con extremos puros hoy. Exacto. Hoy no juega con extremos puros. Juega con Mena, con Alvarado, entra Sornosa en el segundo tiempo. Todos futbolistas de carril interior, futbolistas de más juego, menos velocistas, jugadores más técnicos. Son más tirando a 10. Sí, es un trayecto que le va a costar recorrer a Félix Sánchez para convencer al jugador también de que hay que dejar de ampararse en esas otras características. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. ¿Vuelve a jugar con Australia ahora? Vuelve a jugar con Australia el día martes en Melbourne. A las 3:30 de la mañana hora de Ecuador. Con lo cual, seguirlo de largo, ¿no? Va a seguir durmiendo mal, Pero bueno, destaco, para mí está muy bien que sean más ambiciosos, ¿no? En el sentido de la idea de juego, porque recién Fede marcaba lo del medio campo. Sí. Yo creo que esos son jugadores para explotar en cuanto a sus condiciones. E ir a buscar los partidos. Yo creo que también Ecuador quizás podría haber llegado un poco más lejos en el Mundial buscando los partidos con otro ímpetu. Eso obviamente recae en el entrenador, lo mismo que le sucedió a Uruguay, a mi parecer. Igual Ecuador no debería estar más preocupado que Colombia. Digo, Colombia... Están como en un paralelismo. Están en un paralelismo. Es cierto que Ecuador tiene una base, pero da la sensación que la forma que quiere imponer Félix Sánchez al equipo es muy distinta a la que venía jugando. Entonces, vos no tenés tiempo de trabajo. Te quedan 2 partidos o 3 partidos y arrancan las eliminatorias. Es cierto, las eliminatorias son generosas con nosotros, ¿no? Son muchos los cupos. Pero ya tenés que hay 3 o 4 cupos que están ahí, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay. Ya esos da la sensación que están para meterse directamente, ¿no? Y después te quedan los otros cupos. Da la impresión de que hay que hacerse cargo de la decisión que se tomó. O sea, hay que hacerse cargo de el haber ido por otra línea, de no haber elegido a Gareca, de no haber elegido quizás la seguridad de alguien que conozca el medio y haber apostado por Félix Sánchez, que no tiene mayor relación con el fútbol sudamericano y ecuatoriano en particular. Sí. Pero hay que hacerse cargo en el tiempo. Sí. Y ojo con otra cuestión, que a mí me queda de este partido. No sirven los partidos amistosos, hoy, no sirven los partidos amistosos sin VAR. Claro. No sirven. Hoy Ecuador pierde un 3-1. Hoy Ecuador a los 15 minutos ya perdí el partido por un gol en posición adelantada. El 3-1 es otro gol en posición adelantada. No sirve. Y me pego ahora que tengo la palabra. A mí el proceso de Ecuador, sacando los que ya están, los Scaloni y los que continúan en sus respectivos seleccionados, es el más estimulante, es el que más atención y es el que más deseo de observar me llaman estos últimos tiempos, a la espera de que Brasil confirme a Ancelotti o a otro y de que Uruguay elija un seleccionador a la altura de lo que tiene que ver con su plantilla. ¿Te subís al barco de Ecuador? Me encanta Sánchez, me encanta la plantilla de Ecuador, me encanta la juventud mezclada con esta gente que viene con una idea refrescante. A mí me encanta.
Yo también. Por supuesto. La idea retrógrada de Alfaro era el gran inconveniente. Vos también te subís al barco, Sánchez. Por tacaño se quedó afuera del Mundial. A mí me parecía exactamente que, lo acabo de decir, yo creo que Ecuador podría haber llegado de otra manera o un poco más lejos en el Mundial si no hubiese sido por algunos planteos que... Péguenle al Faro. Bueno, yo no me atrevería a pegarle al Faro, sí, no. Pero coincido con Samuel en que es mucho más estimulante y que genera mayor expectativa el intentar por lo menos dar un salto de calidad. Es decir, no quedarse en la mera posibilidad de clasificar una Copa del Mundo con una eliminatoria bondadosa de 6 cupos y medio, sino decir, vamos a ir a una Copa del Mundo, vamos a competir, vamos a tratar de meternos entre los 16, entre los 8, con una idea de juego mucho más parecida a lo que hoy siente el futbolista ecuatoriano. Porque la idea de Alfaro... Totalmente, y ahí está el punto. Es una idea, Samuel, del jugador ecuatoriano de hace 15 años. Hoy el futbolista ecuatoriano quiere otra cosa. Quiere ganar, y no se puede ganar los partidos sin ir a buscarlos. Es una ecuación bastante sencilla. Alfaro atrasaba, Sánchez nos adelanta como Conmebol en lo que tiene que ver con la vanguardia del fútbol europeo. Entonces, por eso me resulta muy estimulante. Y compare. Anda con cuidado, compare con Sánchez. Costas y Bolivia, lo dejó no me llama la atención. ¿No? Igual no entiendo el desprecio. Reynoso y Perú, no me llama la atención. Batista y Venezuela, no me llama la atención. Lorenzo y Colombia, es lo que hay. Yo no soy el presidente de la Federación Colombiana, o sea, lamentablemente. Si vos hubieras sido el presidente de la Federación Colombiana, ¿lo ibas a buscar a Félix Sánchez? Por supuesto. Y su modelo... De perfil Can Barça, de perfil europeo, me encantaba. Para potenciar lo que hay acá. Acá hay técnica, Leandro, mira, aquí hay física. Mira falta es una idea vanguardista. Mira que la eliminatoria de Conmebol necesita zorros viejos. Necesitas tipos que tengan manejo en los partidos, con el arbitraje, que sepan cuándo meterse. Pero ahí volvemos a lo mismo, volvemos a lo que se llama en Argentina. Tranquilo, un técnico sacapuntos. 11 contra 11. Para mí, Ecuador, Colombia ya no quieren conformarse con ser dignos en los partidos, ¿no? No, yo entiendo. No, pero ese punto de los vista. Europeos, tiene razón Fede, cuando vienen acá a dirigir las eliminatorias, a ser técnicos hay de cosas equipo que no de eliminatorias sudamericanas. Hay cosas que no saben, está todo bien. Toda la escuela que trae Félix Sánchez Vázquez, por ahora es pura zaraza, como dicen acá, es puro verso. En el Mundial. O sea, está bien, va a tener más talento ahora en Ecuador, seguro, para explotar. Pero sigue siendo una moneda al aire. Sobre todo por esto, necesitan adaptación a la eliminatoria Conmebol, que no es cualquier cosa. Pero nos no, pasamos diciendo que tiene sus dificultades particulares. No lo fue campeón continental. ¿Qué falta le hace Ecuador hacer una buena Copa América? Sánchez fue campeón continental en un torneo corto y con Qatar, que es como dirigir una selección de tercera línea de Conmebol. Pero a ver. Ganándole a Japón, ganándole a Corea del Sur, ganándole a los grandes de Asia. Hombre, a mí me estimula mucho lo que hizo en Qatar, sacando el Mundial, que fue muy malo, que les pesó el contexto. A mí me estimula el recorrido, la impronta del equipo, los títulos conseguidos. A mí me encanta. Cuando entra al vestuario Alfaro, el futbolista, uy, entró este señor. Digo, por ejemplo, entra Félix Sánchez Baza al vestuario y los jugadores dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que trae, respeto, si es verdad todo ese recorrido. Eso igual es muy individual. Pero tú sabes que el futbolista mide el entrenador como el entrenador mide el futbolista. Es real lo que decís, pero es muy subjetivo, porque también hay jugadores a los que puede no gustarles Alfaro y para seguro. Sus adentros piensan, y no tengo ganas de que me dirija. Sí, pero yo creo que también sucede eso. Pero te llevó al Mundial y te hizo... yo creo que estamos siendo muy injustos en algunas cosas con Alfaro. No hay que despreciarlo de ninguna manera. Nos quedamos con un partido del Mundial. Sí. Porque el debut fue bueno. Sí, sin duda. Después... flaqueó en el momento clave. Partido con Senegal. Exactamente, pero antes había jugado un muy buen partido contra Países Bajos. Es que no, no es fue malo la presentación con Países Bajos. Hizo dos buenos partidos, total. En uno se dio la victoria y en el otro no. Y nos quedamos con el último partido. Pero recordemos las goleadas que tuvo también durante las eliminatorias. Le ganó a Colombia, le ganó a Uruguay. Yo creo que no es despreciable. Para nada despreciable. Ahora, no compremos el nombre Félix Sánchez, compremos la idea futbolística de Félix Sánchez. Perfecto. Y es eso lo que hay que comparar con lo que había antes. No porque lo que había antes estuviera mal o fuera malo, sino porque lo que se trata de hacer es dar un salto de calidad. No como un gran entrenador. Me sorprendería igual si te alineas con tu aliado Vargas respecto de que es un planteamiento retrógrado. Porque eso es faltarle el respeto a un señor fútbol como Gustavo Alfaro. Yo sería incapaz. O sea, no es un don nadie. Si decimos estancado, o sea, yo creo que estancado sería, ¿no? Un sistema estancado de Alfaro, creo que sería lo límite, lo máximo. Yo diría que fue en su momento poco ambicioso, Gustavo Exactamente. Alfaro. Poco ambicioso.
la línea no la cruzo de ahí. ¿Por qué? Muy llevó a Ecuador a su cuarto mundial. Claro, pues. O sea, mal haría yo. Eso es un desprecio. ¿Qué decía Samu? Que no es una cuestión contra Alfaro, simplemente que sus ideales, que su fútbol, no me parece compatible con las camadas que hay en países como Ecuador. Me parece que Ecuador, como Colombia, como tantos otros, están para algo más, para ir un poquito más al frente, para animarse a algo más que simplemente ser cazadores de utopías imposibles. Ecuador está para dar un pasito para adelante. Ecuador está para ser un conjunto realmente protagonista. Competir, compitió con todos, con el Bolillo, con Luis Fernando Suárez, con Reinaldo Rueda o no. ¿O qué hizo de diferente Alfaro con respecto a eso? De hecho, la mejor hizo menos que varios de esos. Claro, claro. La mejor entonces, tranquilo. Con lo que decís, Ecuador y Colombia están a la misma altura, entonces. Por supuesto que no. Yo esperaba en Colombia un técnico de otro perfil, de otro recorrido. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Leandro? Y se lo dije hace 15 días. Se puso de moda en Conmebol el perfil Scaloni, que es todo soñar con pegarle el all-in, el pleno. Técnicos sin tanto recorrido, económicos y trabajadores. No, pero eso es lo que busca. Material. Yo que hubiera preferido. ¿Vos no estás hablando del material que cuentan Ecuador y Colombia? Y que lo puede potenciar y que estás muy ilusionado con lo que puede llegar a dar Ecuador. Entonces, si hay tanto material en bruto y un técnico lo puede pulir, da la sensación que Colombia, que no fue al Mundial, parte del mismo lugar que Ecuador, no está arriba, como vos marcabas al principio. Absolutamente, aquí la responsabilidad siempre la marqué que fue básicamente de los futbolistas, por sus inconvenientes internos, por su falta de contundencia, por su falta de compromiso, por haber echado un técnico como Queiroz. Ellos mismos fueron los responsables de no ir al Mundial. Después vienen los cuerpos técnicos y después la dirigencia por no ponerse los pantalones y, como dicen ustedes, bancar a un entrenador como Queiroz. Ahora, aquí problema de material no hay. Aquí hay un problema de liderazgo, de conducción, de manejo de grupo y demás. Y bueno, igual lo dijeron ustedes, van 6.5 de 10 al Mundial. El que no vaya es para quitarle la licencia de técnico.